Veña, falamos a do partido da primeira división que terá o Real Club Celta. E máis, hoxe imos estar a cabalo cun convidado do que imos falar dunha situación dun equipo de primeira federación que tamén nos preocupa un poquinho, Toni. Sí, evidentemente, porque tiñamos eu, sobre todo, eu era dos que apostaba co Pontevedra e a estar moi arriba nesta entrada na primeira federación. Os primeiros partidos, pois, amos unha boa imaxe, pero está lle custando neste último treito de, do que levamos de temporada o equipo que dirixe Antonio Fernández sumar, está lle custando facer puntos, a ver si esta fin de semana é capaz de dar ese primeiro paso para a recuperación do equipo granate. Pero antes de saudar a Charles, paramos en Vigo, ali está Víctor López. Hola Víctor, que tal? Boas noites. Que tal, como estamos? Boas noites. Víctor, hoxe pendentes dos parte médico e lesións, confirmada unha lesión e, por sorpresa, unha segunda lesión tamén no plantel do Celta. Sí, confirmada a lesión de Hugo Mallo, non? Que, bueno, vai estar tres semanas de baixa, que se vai perder, eu diría, Pedro. Ata para vamos estar falando de que non vai volver. Ata o 31 de decembro, non? Sí, ata despois do, ata despois do Mundial, non? Claro. Vai ser imposible que teñamos de volta a Hugo, porque, bueno, en principio xa tiña esa pinta, non? Vendo que era unha lesión muscular, é lesión de grado 1, no bíceps femoral dereito. Bueno, falan de tres semanas. Está ese fin de semana da Copa do Rei, quizáis a mellor podría chegar aí, pero moi xustiño. Quizáis haberá que esperar a ese momento para ver se pode ou non pode nesa fin de semana da Copa. Non? Sé que o partido se xoga nesa fin de semana. E ademais esas molestias musculares que fan que mañá teña que pasar unha proba a Luca de la Torre, que se ten que pasar mañá unha proba para Almería non vai estar, non? Sí, tampouco. Imagino que non, que para Almería vai ser complicado porque a espera do que diga esa proba, bueno, pois dá a sensación de que non vai poder estar. Se a isto unimos o de Solari, bueno, pois son bastantes contratempos para un plantel curto. É certo que, tendo en conta que Coudet utiliza moi poucos futbolistas, segundo que le vamos contando durante toda a temporada, pois tampouco será tan problemática, sobre todo a baixa de Luca de la Torre, porque non era bueno, un futbolista que contara con moitos minutos, a pesar de que no último sí que xogou. Pero, bueno, isto ven a cortar un pouco a posibilidade de que a mellor veríamos máis a Luca de la Torre. Xusto agora chega, agora que chega esa lesión. É máis problemática para el no caso de Hugo Mallo. É máis problemática para Luca de la Torre no individual, porque se tiver unha lesión de dúas, tres semanas, aí está o Mundial. Él, en principio, claro, é un dos que vai claro a estar no Mundial. Sí, sería máis problemático para él por iso, lo tema do Mundial. Se a lesión é de certa gravidade, claro. Se é unha cousa pequena, pois non debería ter contratempo. Quero dicir, debería estar na lista porque está sendo un dos chamados na selección, non? Así que debería estar. No caso de Hugo, xa digo que sí que é un contratempo maior porque, bueno, estamos falando de un futbolista que era titular indiscutible para Codet, aunque, ainda que visto, bueno, tal e como fixo Minqueza no último partido, bueno, pois tampouco parece que vaya mal servido o Celta, non? Coa entrada de Minqueza, cando menos o apartado ofensivo, non? O apartado ofensivo, ainda que voltamos ao mesmo de sempre, os defensas son para defender ou para atacar. Bueno, no caso de Coudet, creo que son bastante importantes tamén para atacar, porque Coudet bota moita man, non? Dos laterais para as súas incorporacións ao ataque, non? Almería Celta, obviamente onte falaba de Escun Dianteiro, que pasou por Almería B polo Celta, como era David Rodríguez, en a que tivo seguramente pois un papel en Almería non tan importante como no dixo onte claramente no Celta, que pero se ímos falar co outro Dianteiro que foi moi importante do Celta cando estivo, sobre todo na súa primeira temporada, pero tamén moi importante do Almería, Víctor. Sí, pero tamén estivo pouco no Almería. Tampouco creas que estivo moito. Sí, que pasa? Que pero vaya forma de estar, vaya temporada. Foi tremendo. Sí. Claro. Vaya temporada. Ese ano que estivo foi tremendo. Porque foi o Pichichi, fixo 27 goles, ascendeu o equipo, é dicir, que fixo un ano tremendo. De feito, foi o que lle serviu. Pero mira, pasa como no caso de David Rodríguez. Foi o que lle serviu para, de aí, saltar pro Celta. É dicir que, bueno, pois pues, seguiron un pouco a mesma trayectoria, só que no caso de Charles, bueno, logo quedou moitísimos anos na primeira división. Se non me equivoco, incluso pagando cláusula de rescisión o Celta, ¿eh? Pagando cláusula, ¿eh? Que é raro que o Celta sí, eu creo que sí, pague un clausulazo. Imos ver se nos conta Charles se foi así ou non. Hola Charles, que tal? Boas noites. Hola, boas noites. Pagou o Celta a cláusula de rescisión, non? Sí, pagou a cláusula, a mi cláusula de rescisión.
Y como decía vuestro compañero, fue un año fantástico para mí. No fueron 27, fueron 32 goles. 32. Ahí 27, estamos. Que no 32. chequiste Madre, y ningún, 5 en hombre, claro. playoff. Y 5 en playoff. 5 en Cinco playoff, en claro. playoff. Cinco en playoff. Claro, Cinco en claro. playoff. Ahí estaba conta que faltaba. Como que costa marcar los charles como para que chosquiten, Hombre. Claro, fue a cláusula de rescisión, no era como a de Neymar o Paris Saint-Germain o Barça, ¿no? Era de 1 millón, pero había que pagarla, Charles, había que apostar. Correcto, correcto. Cuando me voy a la Almería, mi representante, la única cosa que pone en el contrato sería que la cláusula sería baja, ¿no? Que era 1 millón de euros, ¿no? Qué boano en Almería, ¿no? De todos modos, fue una temporada, imagino que muy importante a tu carrera, ¿no? Porque fue a temporada de despegue. Sí, la verdad que fue mi mejor temporada a nivel profesional. Como dije antes, fueron 32 goles, ascenso a primera y la verdad que me salió redondo el año, ¿no? Tanto a mí como al equipo. En Almería Celta o Domingo, ¿con quién vas? La verdad que son dos equipos que tengo mucho cariño. He estado 2 años en Vigo muy buenos, en que me sirvió para mucho, y en Almería también, ¿no? Entonces, la verdad que me quedo que gane el mejor, ya te lo digo, ¿eh? Porque fueron dos equipos en que he estado muy bien. La verdad que no he estado en otro equipo. En todos los equipos que he estado bien, entonces todos los equipos voy a quererlos. Pero seguramente en Vigo, mejor no primero año que no segundo, ¿no? Mejor con Luis Enrique que con Berizzo. Sí, no, mejor con Luis porque jugaba y en el segundo año la verdad que no jugaba también, pero no mucho, ¿entiendes? Pero bueno, me sirvió para mucho ser entrenado por los Por tanto por Luis Enrique como por Berizzo, y la verdad que son dos entrenadores muy buenos y solo tengo que agradecer. La verdad que me han enseñado mucho. Vin por ahí que fuches a Braga cuando llegó a España Luis Enrique. Tienes que hablar con él. O sea que vimos que Iago Aspas está en la prelista. A ver si chama a Iago de una vez, ¿no? Hombre, ojalá llame a Iago, ¿no? Es lo que queremos todos aficionados al fútbol. La verdad que viendo a Iago como juega en el Celta, queremos verle en la selección, ¿no? Pero claro, Luis Enrique no lo ve así, es el que manda, tendrá su otra opinión y bueno, y hay que respetar, ¿no? Iago tiene que seguir trabajando como está trabajando hasta hoy, y la verdad que tiene que estar así, ¿no? Que da gusto verle jugar. Si fuches o sustituto de Iago no Celta, y cuando marchaches, o teu sustituto fue Iago. Ti estive echando Celta, os dous Sí. anos que non estivo Iago. La verdad que sí. Correcto, correcto. Y bueno, Iago ya sabemos lo que es para el Celta. Es un jugador importantísimo, no solo en el equipo, fuera también, es una institución y bueno, como te dije antes, da gusto de verle jugar, da gusto de saber cómo es y bueno, como dije antes, ojalá vaya a la selección convocado. La verdad que es el deseo de todos. A tu última temporada en primera, Coibar, ¿cuántos años tenías, Tisa? Yo creo que tenía 36 años, creo, o 36. 35, algo. Un más Sí. que Yago ahora, creo. Porque Yago ahora. No, Yago 35, ¿no? 35 o 34, la duda No, que. cumplió 35, Cumplió ¿no? Si 35. no me 35, engano, cumplió 35. 35. Ti marcaches ese año 35. 8 o 9 goles, ¿no? Si no me Este equivoco. año, 8 o 9 goles. 8 o 9 8 o 9 goles. goles. Yago vais va a echar tiro récord, de goleador longevo, porque Yago sale a 6. Con 35 también. Sí, no. Iago, la verdad que Iago es de otro nivel. Iago, la verdad que, como te dije antes, es un ejemplo a seguir, no solo dentro del campo como fuera. Y la verdad que la enhorabuena a él, ¿no? Por el trabajo que está haciendo y da gusto de verlo jugar. La verdad que es eso. Víctor.
Charles, do equipo Celta deste ano falase moito, bueno, dos goles que recibe, pero hai quen di tamén que todo depende demasiado de Iago, que o equipo antes, cando ti estabas, por exemplo, pois había como máis reparto en canto á faceta goleadora. Este ano como que depende todo demasiado de Iago. Ti como ves? Hombre, yo es que Iago es el jugador diferencial del Celta, ¿no? Cuando se habla del Celta, se habla de Iago Aspas. Pero yo, los delanteros que conozco en el Celta es Iago y Domingo, Ah, Paciencia, claro, ¿no? Domingo, sí. Es los únicos delanteros que conozco, ¿no? No he visto los otros jugar mucho, entonces la verdad que no puedo opinar, pero Paciencia es. Le acompaño mucho, ha jugado en Portugal, ha jugado en Alemania, la Liga Portuguesa, yo la acompaño mucho porque mi mujer es portuguesa y estoy muchas veces allí. Entonces, lo único que puedo hablar de Domingos es que es un grandísimo jugador, solo le falta el gol y seguramente el Celta va a salir de donde está porque tiene un grandísimo equipo, tiene jugadores. Muy contrastados en primera división, tiene un entrenador muy bueno y la verdad es que falta esa pizquita de suerte y que cuando empiecen a ganar creo que van para arriba. La verdad que es eso lo que pienso, mi opinión. Charles, pena non coller o Almería do Seque, non? Na tua época, porque creo que o Seque solta cartos cunha facilidade que daquelas non soltaban así, eh? La verdad que no, la verdad que no. Y bueno, es el equipo a seguir también, ¿no? Como te dije, está el Cheque ahí y es un equipo que se queda en primera división, va a ir para arriba porque tiene mucho, mucho dinero ahora y es el equipo que todo jugador quiere ir ahora. Como é isto o fútbol, pero bueno, é algo lógico, mas esos equipos da Premier e a metade deles xa son de capital estranxeiro, de capital árabe, de capital estadounidense. En España non chegaron tanto, pero pouco a pouco tamén van chegando, non? Sí, poco a poco vamos llegando y la verdad que no sé si es bueno ¿No? que llegue tantos, porque la verdad que la identidad del club se pierde, creo yo. Eso sí que é certo. Charles, temos que falar do Pontevedra. Estamos preocupados. Non sei se no vestiario tamén estades preocupados co que está pasando nas últimas jornadas. No sé si preocupado es la palabra, pero bueno, los últimos dos partidos no salieron como nosotros queríamos a nivel de juego, como estábamos jugando. Los últimos, no estos dos, los últimos partidos que habíamos jugado, habíamos hecho grandísimos partidos, pero no ganábamos. Teníamos muchas llegadas y esas cosas, pero la verdad que no está faltando el gol, ¿no? Pero la verdad que no tengo ni una duda de la manera que estamos trabajando. Es que da gusto ver entrenar a este equipo y solo falta en los partidos esa victoria y seguramente para quitarnos esa espinita, ese nerviosismo que hay. Para podermos jugar más tranquilo y seguramente cuando pase eso vamos a ir para arriba. Chama atención, Charles. Que nun equipo onde están na sala de máquinas Miguel Román e Yelco, que xeneran moito fútbol, onde están dianteiros como a ti, como a Rufo, como Brais Abelenda, o problema es ese gol. Eu o que pensaba que o mellor ao Pontevedra lle podía faltar un pouco de solidez pola súa posta, ¿no? Por xogar con xente tan ofensiva no medio. E ao final o problema está sendo a falta de gol. Sí, la verdad que sí. No estamos teniendo ese gol que teníamos el año pasado. La verdad que es un poquito de falta de suerte, pero yo creo que cuando empecemos a marcar, creo que como te dije antes, vamos a ir para arriba, ¿no? Ni antes éramos tan malos, ni ahora somos. No, ni antes éramos tan buenos, ni ahora somos tan malos. ¿Entiendes? Creo que. Yo hablo de mis compañeros, gente contrastada en la categoría, gente muy buena y seguramente cuando salga el primero va a ser más fácil los demás partidos. Neste programa no contraataque temos aberto un club de fans de Miguel Román, que nos encanta ese xogador, como é Miguel Román coa súa idade. Ti que
Sogaches en todas las categorías de fútbol español, casi. ¿Ves a Miguel Sogador para llegar a Primera División? Sí, veo a Miguel preparado para llegar a Primera División. Está en el buen camino, un chico humilde, trabajador, y ojalá que llegue, ¿no? No solo porque sea mi compañero, porque es un buen chaval, se lo merece, y si depende de mí, va a estar en primera, ¿no? Seguramente. Ojalá nos ayude mucho este año, y ojalá le vea jugar en primera. La verdad que es un deseo de todos, no solo mío, del vestuario, ¿no? Porque el chaval es muy buena persona, humilde y trabajador, y a las personas así les deseamos lo mejor, siempre. También hay que tener a mensaje, en ese caso, Charles, de tener paciencia, ¿no? Tienes un ejemplo, ti con cantos a dos chegaches a Primera División. A muchas veces queremos apurar un poco. Con 29 años al Cel. El logo, metiches casi 100 goles en primera. Sí, es lo que digo a algunos compañeros o a algunos amigos, ¿no? No es el más difícil, no es llegar, el más difícil es mantenerse, ¿no? Y uno tiene que mantenerse en primera, tiene que tener cabeza, humildad, trabajar mucho, que creo que así uno puede estar en primera mucho tiempo. Pues domingo, 5 de la tarde en Pasarón, Pontevedra, Isleño. Mira, un dos entre goleadores. Charles contra Adestrador, que era Salva Ballesta, sí. Que casi quedó campo, seguramente incluso debieron llegar a coincidir. Pues hay que ganar ese partido, espantar fantasmas canto antes. ¿De acuerdo, Charles? De acuerdo. Hay que ganar. Un aperta, Charles. Muchas gracias por estar con nos. Vale, un saludo y buenas noches. Ahora seguimos hablando de la Primera Federación, pero antes, Víctor, ¿algo más para pechar en Vigo? Bueno, estaba falando de Iago, que coñecimos, bueno, non é que sexa pública, porque Luis Enrique sí. Non a fai, pero parece ser que Iago Aspas está na prelista do Mundial. Sí, bueno, que é certo que son 55 futbolistas, ¿no? Sí. Pero bueno, por lo menos está en esa prelista. Pero é que se Iago non está nunha prelista de 55, entón sí que había que facelo mirar, ¿eh? Claro. Porque sí. Se non está Iago entre os 55 mellores futbolistas españois, entonces sería demasiado grave. Bueno, viendo de Luis Enrique, podemos esperar cualquier cosa, pero sí que parece que está. Teníamos la esperanza hasta último momento, porque él, sobre todo, parece ser que fai una prelista también muy amplia, porque bueno, piensa en todos esos jugadores tipo Gerard Moreno, Yarzábal, bueno, que hay que ver cómo van, ¿no? Ese llegan o no llegan, ¿no? Bueno, Ansu Fati, lista que también está prácticamente do dobre, porque lembramos que vai poder levar 26. Unha prelista moi ampla, pero que tipo de levar logo aunque non este na prelista, tamén, o sea, compromete pouco, esta prelista compromete pouco, cero. Compromete cero. No me encontra, por certo, Víctor, que ti estarás en Pasarón o domingo, ¿no? O domingo estaré en Pasarón, sí, facendo partido. Que Charles creo que tiña que está un gol, ¿no? De pasar a historia do Pontevedra tamén, en ese récord de goles da historia. Pois o domingo no postpartido. A ver si mete dous o domingo. O domingo no postpartido, xa temos protagonista. Grazas, Víctor, unha aperta. Veña, boa noite.